Bienvenidos a Visitando las Estrellas, soy Paco Malgesto y el día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar sobre comida, vamos a hablar sobre diversión. No, hablemos de lo que todo Guadalajara tiene en la punta de la boca, señor. Sí, a ver. ¿Cómo? El tema, el elefante en la sala. El tema nuclear. ¿Qué tiene en la punta de la boca? Tiene chile, ¿no? Por la torta ahogada y eso. Oye, invitamos expresamente al señor Toño Laveaga porque te... queremos, de alguna manera, hacer un pequeño homenaje monerillo que logró cruzar la frontera, pasó migración y le dieron un premio. ¿Sabes tú de eso, Pedro? No, es que fue una sorpresa para todos, pero pensamos que tú ya lo tenías todo planeado, o sea, pero parece que también para ti fue una sorpresa, ¿no? O sea, recibiste un premio importante. Muy importante. Bueno, es que... yo no me esperaba absolutamente nada, pero no quiero hablar de eso, la neta. No, de veras. No vengo preparado realmente para eso, pero... ¿Qué traes ahí? A ver. No, de veras, en serio, no quiero hablar de eso, pero... ¡Qué perro estás! No manches. La bolsa oficial para meter cómics. La bolsa oficial de Comic Con. Aquí, o sea, tú de por sí ya ibas como un triunfador, o sea, a dar una plática a la convención de cómics. Yo iba a dar una plática, eso es neta, ¿eh? O sea, ya... Fuera de que aquí no hay nada, porque aquí traigo más bien el trofeo del que le ganamos a los místicos, ¿se acuerdan? Sí, señor. No es cierto. No. A los capetillos. A los capetillos, sí. Yo realmente no esperaba que me dieran absolutamente nada, y entonces yo llegué como si nada, ya sabes. Es más, me llevé unas botellas de propio, las cuales se rompieron en la maleta. Y entonces toda mi ropa llegó color tinto y oliendo a esta cosa. A esta cosa que huele el vino cuando, ¿sabes? Cuando ya es como... cuando se junta con quesito y patas. Que huele como un poco cuando vas a visitar Una bodega. Una bodega que o huele... O la casa delicioso. De Laveaga. O sea, sí. Delicioso. Sí, o el cuarto de Lorenzo. Y de repente está el señor cónsul, que le mando un saludo, el señor Carlos González, y dice, oye, te tienen una sorpresa. O sea, tú hasta llegar ahí no sabías nada. Absolutamente nada. Entonces... con decirte, iba con una camiseta negra que fui al Target a comprármela. Porque ni siquiera tuve chance de comprarme absolutamente nada. Traía los pantalones del viaje, porque eso estropearon. Y de repente llega una de las directivas del Comic Con y me dice, bueno, pues queremos decirte que los directivos de Comic Con te queremos dar el Inkpot. Prize Award y las Inkpot, que es Inkpot. Como de tintero, ¿verdad? Sí, como pues será el pomito de tinta. Sí, ajá. El tintero. Sí, el tintero. Con lo que te hacen. Ese tintero, tal cual. Entonces, aquí en México sería el chinchero. Me dan esta bolsa y entonces yo abro, y yo la neta es que sin preparar absolutamente nada. Saca eso ya, por favor. Es una botella de coñac. Y entonces, pues viene finamente empacado. Esto es de oro. Mentira. Y entonces... adentro pues, trae una botellota de Brut. Y entonces me dan... este Old es Spice. El premio, mira. Ni siquiera lo habías desenvuelto. Un aplauso. Aquí está. ¡Bravo! No. Sí es cierto. Sí fue cierto. Y luego yo cuando vi dije... no, sí dice ahí... ¿por qué dice José Ignacio Solorza Rotrino? ¡Dame mi premio! Y mira, pésalo. Oye, pero además está bien chido. ¿Tiene peso oficial? Tiene peso como oficial. Como de torneo de fútbol de la primaria. Exactamente. Salido del Monte de Piedad. O sea, cabe decir que es un premio realmente importante en el mundo de los cómics. Se le ha dado a artistas de gran relevancia, ¿no? se lo dieron a Ricardo Chavarín, se lo dieron a... a Alberna García, se lo dieron a Willy Gómez. A la Apple Morales. Al Tubo Gómez. A todos los que acababan en Gómez. La verdad,
Trino, sí me da envidia. O sea, trato de controlarla ahorita que estoy en programa, pero estoy por dentro deshaciéndome de horror, cabrón. Estás como pudriéndote. Me siento un perdedor, Trino. O sea, ¿qué puedo hacer, cabrón? No. ¿Me la voy a ganar en algún momento? Yo creo que sí. Con el alma hecha pedazos. Poco a poco voy muriendo. No, yo creo que sí te lo van a entregar próximamente. Me dijeron que... póstumo. No, yo creo que va a pasar como cuando vienen invitados y les traen libros o algo y me dicen, oye, no venía preparado, pero luego te mando uno. Así los van a... Tu premio ahí está, ¿eh? Estamos ahí trabajando. Oye, está muy chido, Camacho. No, está muy bonito. Está muy bonito. Sí, tiene peso oficial, ¿eh? Oye, Tino, hay una anécdota que tú contabas que quisiera que... Y ahora hablando de las pocas veces en serio, tú platicabas que Victoria Abril la conociste y tú decías, conocí a Victoria Abril. Ahora no puede ser al revés. Hablando en serio, que diga Victoria Abril, conocí a Trino Camacho. No, eso lo dijo cuando me conoció. Ay, sí. Oigan, vamos a ir a un corte. Qué mamón, la neta, soy. Vamos a un corte y regresamos y platicamos eso de Victoria Abril. Sí, mereces el premio tú, mejor. Sí, la verdad, la verdad. Tú eres más humilde. Te encargo que les digas que ya. Vamos a un corte. Bueno, estamos aquí en la celebración del triunfo del señor Camacho, su éxito, que todavía no lo puedo manejar bien, o sea, me da mucho coraje. O sea, ¿qué procede? O sea, es una cosa muy importante ya que tienes, es parte de tu legado. O sea, ya, o sea, modificaste tu testamento. ¿A quién le va a tocar eso? O sea, ¿cómo está? Se lo quiero heredar a todas las personas que tienen un sueño. Ah. Al pueblo de México. Ya. Y que pensaron que no llegaría. No, sin embargo. Pues qué, ¿no? Pues a quién, a mis hijos, pues Al que primero se lo halle. Ya no quiero que lo agarren más ustedes porque no se gasta. Ine y Chema, tú no, tú quédate. No, sí. Tiliches. Esto puede ser, realmente puede funcionar muy bien como para atorar las puertas, ¿no? Sí. Luego se azota mucho en Chapala por los vientos, entonces esto puede ahí estar. No, es que sí está pesado, sí. Bonito, pues. O sea, ¿qué material es, oye? El material parece ser que es una fórmula que es caja póxica con detalles de oro. No, es que si digo eso, no se van a meter a mi casa, no es cierto. Es plástico. Es joyería de fantasía, amigos, no. Usted la dejaba. Es melanina ponderosa. Te la dejaba. Y... pues, digo, a mí el diseño... sí, está muy chido. Está bonito. Yo cuando... sí. No me lo esperaba. O sea, es más, mentalmente me acuerdo haber visto que se le habían dado, por ejemplo, le mando un saludo a Liniers, que se lo dieron también. Y lo vi alguna vez, pero no... parecía como una brujita, ¿no? Como sí, una... Sí. Cosa rarísima. Yo cuando lo vi... ¿Quién lo habrá diseñado hoy ese? Este lo diseñó, al parecer, que este fue Calatrava. Ah, mira. No, no te creas, no sé. No sé quién. Echador, hombre. ¿Cómo escogen a la persona que van a nominar, a premiar con este? Tienen una rueda de la fortuna y le echan así, es como Las Vegas. Y con imanes, cabrón. Creo que es por volados. Miren, yo no sé, pero obviamente... Gis tiene más trayectoria que yo. El año que entra voy a cumplir 40 años de publicada, pero yo cuando empecé a publicar, que fue en el año 83, ahora en el 23 son 40 años, ya Gis publicaba en el 1+1 4 años antes. Gis era un veterano. No, pero ya en ese tiempo ya mi carrera empezaba el declive, cabrón. O sea, en el 82 ya se consideraba cartucho quemado. No, yo creo que obviamente el señor Pelón sigue en la lista ahí de un gran... Te encargo mucho eso, de veras. Yo pienso que en ti hay grandeza, Pelón. No han sabido verlo. O quizás los corroe la envidia. No, mira, es un premio que cae muy bien, claro, a nivel personal, obviamente, pero también a la comunidad monera. Es otra vez recordarnos que es una profesión que sigue vigente. O sea, porque nosotros que nos ha encantado estar declarando la muerte de la caricatura, o sea, esto nos recuerda que sigue muy viva. Oye, latinoamericanos, ¿quién lo ha ganado? Está Liniers.
Es que ahí sí que necesito ver la lista porque no Aragonés. Sé Aragonés. Si, no sé, ¿perdón? ¿Aragonés? Aragonés. Aragonés, por supuesto. No, pero latinoamericanos. Ah, latinoamericanos. Este, sí, sí, latinoamericanos, por supuesto que aragonés. A lo mejor Ciraldo, un monero brasileño, ya. También se lo ha de haber ganado. ¿No será un Gis? ¿No lo ha ganado Gis? El señor Gis. Y Caloca, Caloca, creo. No hagan más onda la herida, por favor. Matt Groening se lo ha ganado, Spielberg, se lo dieron Spielberg. A Tim Burton. A Moebius. A Robert Crumb no, ¿verdad? A Robert Crumb deberían de haber. Yo creo sí. Que sí se lo dieron, Sempé pero no. También se les fue. Recién fallecido el Sempé. Una despedida. Estamos despidiendo al maestro Jean-Jacques Sempé. Qué sí. Gran ídolo de los caricaturistas. Gran francés. Un gran sí. Artista de la caricatura. Pues para mí el ídolo más grande que yo tengo en la vida era Sempé. La verdad es de sí. Siempre. Alguna vez José Luis Aceves, que lo conocemos desde sí. El ITESO, vendió muchos de sus libros. ¿Te acuerdas que nos citó en sí. Su lugar? Y sí. Yo le compré todo lo de Sempé. Y desde entonces yo me acuerdo que decía, es que no manches, este monero es fantástico. Genial. Todo lo que hace es... Llegó, porque además sin palabras. Casi a los 90, ¿no? O algo a así. Los 90 no, años. De 90, exactamente murió. Sí. No, no, es una... Y además seguía haciendo portadas para el New Yorker y... Sí. Para mí Sempé, Moebius, Crumb. Para ti. Yo me voy por Aragonés Sempé. También. Quino. Sí. Al menos okay. De mi como... Ya sabes, sí, claro. Esto es lo que... Sí, porque además son tu onda, o sea, como imagen con una... digamos, un mensaje muy claro, muy sencillito, sí, porque, directo, ¿no? Porque sí. Además Moebius, por supuesto que se me hace buenísimo, pero yo... Sí, pero es dibujante, ¿no? Es no era tanto como extraordinario el cartón no. O la idea. O sea, es, más, es mejor dibujante Gis. No, olvídalo. Gis me parece genial. Decía Julio Aro, y eso, Julio Aro decía, Trino es para ahorita, Gis es para la eternidad. Ah, qué padre. Pero ¿dónde está mi Inkpot? Aguarda el año que entra. En la eternidad te lo vamos a dar. No desesperes, o sea, estas cosas llegan. Es más, yo ni me lo esperaba, ¿cómo te puedo decir yo? Yo voy a hacer unos premios de monero, que sean nada más área metropolitana, que se llame la Jericaya de Oro. Y si el primero candidato va es mi amigo José Ignacio Solórzano Pérez. Para posteridad. Sí. Sempé. Sí, en la posteridad. Ahorita no, ahorita. Porque es la jericaya, por eso es para la posteridad. Es como un postre. Ay, me acabo de echar una jericaya buenísima. En los tacos Providencia. Fíjate. Son buenas. No son las mejores, pues son buenas. A mí se me hace... No desvíes el tema. ¿Qué sientes al no haber ganado? No, perdón. Odio profundo. Perdón. Oye, no, pero obviamente la mejor jericaya, ¿dónde la puedes conseguir? ¿Cuál es la mejor jericaya? ¿La que está fría o la que está al tiempo? A mí me gusta al tiempo, pero entiendo que para conservarla la metan al refri, pero antes de servirte la que la dejen una media horita antes afuera. La capilla de Jesús. La capilla de Jesús. En las tortas de gollado es una jericaya excelsa. ¿Tú crees que, por ejemplo, el ornitorrinco podría ser una buena jericaya? Porque fíjate, pone huevo y tiene leche. Sí, exacto. Entonces, puede. Digo. Y pico de pato, ahí está. Yo tengo dolencias y voy al ornitorrinco laringólogo. Denle su premio, señor. Denle su premio. Dale ese premio, señor. Le podemos poner aquí Trino y Gis. Lo podemos llevar a Santa Fe. Se vería un super gesto. Estaría muy chido con... ¿Te acuerdas de aquellas maquinitas que había como de adhesivo, pero que salía como en relieve? Dínamo, ¿cómo? De Dínamo, sí. Ah, sí, yo tengo. Abajo. Y Gis. Como los que ya consiguieron Raid y les avisan a los demás, ¿verdad? Es un buen gisto. Buen gisto, ¿eh? No hay así como con la pitaya, no hay festival de la jericaya, ¿verdad? O sea, no, deberíamos armar ese. Y además, la magna semana de la birria, según yo. Ah, de la birria también, pero propones... Es que la birria tienen que darle más chance. Lo que sí hay es un premio sommelier en Guadalajara que ya ganó Lorenzo. Ahorita fue a recibirlo. Digo, perdón, no te lo dieron a ti. Sí. Ya sé lo que sientes, Gis. ¿Qué tal? Sí. Es decepcionante esto. De hecho, yo creo que la FIL está regando al agacho, porque yo creo que es momento de que la Catrina, que es el premio de monero disque nacional... No, es a nivel latinoamericano, ¿eh? Sí. Hispanoamericano. Es momento que volteen a ver a nuestra cuna, a Guanatos. Hay grandes moneros aquí. No, bueno, hablando sí. En serio. Está, bueno, Jabás no es monero, pero es buen no, pero cartonista. Jabás, está José. Jabás, yo sí Falcón. Creo que hace... ¿Falcón se la ganó?
Ah, ahí está. Entonces, Falcón ya ganó. Fuera. ¿Están ustedes? Falcón ya ganó la Catrina ya. Sí. Bueno, ganó. Pero obviamente esa onda de los premios es un... Por otra parte, sí, es como un poquito... Sinceramente es una mamada, sí. Perdón, pero ¿qué, sí. ¿De qué sirve eso? Son palmadas. Sí, porque además, ¿quién lo decide, no? Sí. Oye, ¿y no venía acompañado de un cheque? No, pero ¿sabes qué? Sí está padre de... Digo, esto está padre, pero lo más padre para mí es que viene con una carta que con esa carta ya puedo ir de aquí hasta que yo me muera. Y si yo me muero, mis hijos van a poder ir a la Comic Con cada año. Sin necesidad, o sea, van a tener su gafete, su charola. Sí, para entrar a la Comic Con, que es muy, muy difícil que entrar. Sí es, que sí es una cosa espectacular, ¿verdad? Es una cosa espectacular, pero ya a mi edad, neta, y te lo digo porque te conozco más a ti, tú y yo estaríamos como ya a los 10 minutos ya nos queríamos salir. Como abrumados, ¿verdad? Sí, es que intentamos. Sí. Es demasiada mejor una buena librería de cómics. ¿Cuántos Spider-Man viste? No, había Spider-Woman, Spider-Man, Spider-Kid, o sea, Spider-Dog. Spider-Turtle. Había Spider-Fifi, Spider-Chairo. O sea, hombre. Todo. Era realmente un mundo que me abrumó. Pendejo también. Batman, no, Mujeres Maravillas, había de todas medidas, colores, sabores. ¿Fuiste al caos? ¿O al Candice? En el Candice fui. No. ¿Pero por qué? O sea, ¿este es un año de Spider-Man o qué? No. Viene porque, película hace poco. Es porque, sí. Es porque en la vida de Marvel, o sea, por ejemplo, el que más me gustó y que todo estaba carísimo, había unas figuras, haz de cuenta, como de este rollo muy padres de todo lo de Miyazaki. Pero cada mono costaba $900. Entonces dices, pues entonces yo dije, pues ahorita voy vendo esta chingadera y me compro un mono de Miyazaki. Claro. ¿Cuál te comprarías? Me encantó ver a Kiki como en una escobita con su gatito negro. Qué maravilla. ¿Y no sería Arigato Sensei Totoro, el gordote, así el gatote? Sí. ¿Sabes que como detalle, te acuerdan de Calvin and Hobbes, que me fascina el dibujo? Sí. Genial. ¿Sabías que él decidió no hacer nada de mercancía? Sí. Bill Watterson no quiere hacer mercancía. Él no quiere dar entrevistas. No. De hecho, ya murió, creo. No. Ah, no muerto. No. Pero sí paró ya. Está Calvin, recluido. ¿No? Está recluido. Él dejó de hacer la tira y dijo, hasta aquí. Con una escopeta. Y no pueden venir a visitarme. No quiero. O sea, hay documentales que hablan sobre él, pero él no sale. Él no quiere salir. No le interesa esa parte. Además, no quiere el merchandising. Yo digo que deberías hacer esa opción. Si no te dan el premio, así ya. Vengan por mí, vengan sobre mi cuerpo muerto. Ya está. ¿Tú harías mercadería con tus monos? No, yo encantado. El problema es que no se venden, cabrón. Vamos a un corte y platicamos de eso. La pregunta fue otra. Ahorita regresamos. Salud. Sí, como dijimos, estamos celebrando un año más en que no me gano el premio de Inkpot Award, o sea, y pues me hace crecer mucho porque es sobrellevar la adversidad, pues, o sea, aunque Toño, te agradezco, me dijiste que me ibas a dar algún no de consolación. Una bolsa de Soriana, bien. Vacía. Oye, con eso me doy. Yo he visto que has ido madurando mucho, te ha servido mucho esto para forjar tu carácter, sí, brother. Sí, bien, o sea, como que uno tiene que, ¿cómo se dice?, fortalecerse en cosas que realmente importan, ¿no? Un premio. O sea, ¿qué es eso? Reconocimiento, dinero. Premios, lo más glorias, triste, vanidades. Nadie se acuerda del segundo lugar, ¿eh? Recuerda eso, para que te esfuerces más. Se podría considerar, pero o sea, en un plan bonito, como el gran derrotado de este año. No. El genio en, ¿cómo decimos?, en reclusión. En reclusión, en el exilio. Perdón, sí, cierto. Sí. Esperando tu gran momento para la eternidad. Yo digo que antes de que termine la eternidad ya. Yo tengo la teoría de que se le dan los premios a los agentes que cumplen 60 años. O sea, nomás te faltan dos. No. Ah, bueno, voy a ir avisando. Porque ya estoy sintiendo ya la crisis de edad, que creo que si compruebas que sí estás verdaderamente angustiado, ya por la edad, ya se te considera candidato al premio, ¿no? Ahora, yo, saben que
próximamente, o sea, el sábado cumplo 61 años, el 20 de agosto. Entonces, ¿fiesta o no? ¿Eh? ¿Fiesta o no? No, voy a estar en Plaza Tapatía con una mesita y el premio va a estar ahí. Y la gente que quiera ir y tocar el premio le voy a cobrar $12.50. Ah, está muy bien. Te pueden llevar regalos. Es accesible. Sí, puede ser $1 o $12.50, lo muy que ustedes bien. Quieran dar. Sí, 12.50 pesos que era el dólar en la época de Echeverría. Yo digo que igual puedes subirlo a 20 que incluya algo, una chela, un pellizco, mira, de tamarindo. 20 algo. Es como ya sabes, como esta onda de Patreon. Ah, 20 sí. Ya foto. 25. Trino te regala una sonrisa. 25. 27.50. Trino te da un mensaje en su teléfono. Sí. Hola, Arturo. Pellizcón de llantita, 32 pesos. Sí, 50 pesos jugada de fichapul, cabrón. Sí, claro. Sí, sí, como este, ¿cómo se llama ese actor que les mienta a la madre? Por 35 pesos. Como de las patadas de bicicleta, sí. Sí, sí. ¡Qué necesidad! Va a haber una mesita, va a haber una panela, que también la panela, el triangulito va a ser a 2 pesos. Muy bien, muy bueno. O sea, nada gratis, porque no. Entonces, y si quieren ya una firma con el autor, pues ya eso cuesta 35 pesos. Y luego a un lado, me late. Que Toño esté vendiendo fuetazos de tequila. A un lado tuyo. Y toques, de propio. Y toques. Ay, toques, claro. Sí, oye, toques estará muy bien porque imagínense a la gente pacheca ahí todo el tiempo. Sí. Qué buena idea. Es muy buena idea. Están vendiendo toques. Al patrullando. Bueno, cuando este programa esté apareciendo, supongo que ya se va a saber quién ganó en el torneo de fichapul. Pero si vas a ir, no debes ir, ¿eh? No debes ir. No. Tú ya no debes aparecer o para sea, nada. Tú ya te manejas que quede como la leyenda. Tú te manejas como ya como leyenda, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. Bien, bien. Es como Maradona después del Mundial de México. No debía haber seguido jugando ya en ese momento. Claro. Por cierto, o sea, no, viste en Twitter que nos mencionó que luego sí resultó un camarada, nomás que Maradona? No lo reconocí en el momento, el Pollo Becerra, que se dio cuenta a la hora de estar oyendo el programa de con nuestro conocedor Pablo Maciel del Fichapul, que resulta que su abuelo es el que se menciona como el que inventó, como el que trajo el o inventó fichapul, o, claro, o hizo necesitamos el fichapul. Esa conexión. Es cierto. A ver, yo la tengo. Es el papá de Sergio Malo. Exactamente. Así es. Él lo reinventó y registró el nombre de Fichapul. Entonces se viene un reportaje importante sobre la historia del fichapul. ¿No estaría padre hacer un torneo, a ver, ¿qué les parece? Un torneo de fichapul en la Colonial Mexicalcingo, en el lugar de las juguetes, que era como abajo. Colón 710. Sí, en el sótano. En el sótano ahí. Mi premio ahí presente. Sí. Claro. No, con una luz. Ya siempre tiene que estar tu premio. Pero todos panela. Pero alguien cuidando el premio, porque en cualquier descuido tenemos amigos muy, muy uñas, de muy mala fama. Digo. Te juinero en la entrada, panela. El trofeo. Y un torneo de fichapul en la Colonial. Sí. Como su origen. Ya se armó. Sí, señor. Pero qué buena idea. Y ¿no? tortas de la bicicleta. Sí. Y Pablo Maciel fuera. No, es cierto, no. No, ¿sabes qué, Toño? Está la duda de si... Es que se está manejando mucho que estén jugando en parejas papás con sus hijos. O sea, y yo quiero estar con Cristóbal, mi hijo. Amigos, pero hay una duda. Gis está enloquecido. Sobre la Carrión. Nos vemos próximamente en la Colonial, ¿eh? Reglas claras. Hasta luego. Ellos siguen hablando, no importa. Perdón. Sí, no. Perdón. Sí. Yo digo que digo que la Carrión es como el reguilete.